donde vayas, Luna TV. Descarga nuestra aplicación para Android y iPhone y disfruta de nuestra programación donde quiera que estés. La imagen que emociona, Luna TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Canal 53, Luna TV. La imagen que emociona. El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. Saludos, buenas noches, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos una vez más en Noticias al Punto. Qué bueno que están con nosotros compartiendo y ya acompañándonos en este recorrido de todo el acontecer nacional e internacional en este espacio. Yo soy Javier Taveras, nuestra compañera María del Trinidad no pudo estar con nosotros en esta noche. Mientras tanto, vamos a hacer el recorrido por todo lo que sucede en nuestra República Dominicana y a nivel general. Y vamos a dar a conocer una de las noticias que ha estado afectando a la República Dominicana. Una de las noticias que definitivamente ha sorprendido bastante y es el hallazgo, si se puede decir, de un total de 25 mujeres que fueron rescatadas por agentes del Departamento de Trata y Tráfico de Personas. Entre ellas, 21 mujeres venezolanas y unas 4 dominicanas que fueron rescatadas del departamento, del establecimiento comercial BR City Lounge Ibar. Esto es ubicada en Higüey. En este lugar, estas 25 mujeres que fueron rescatadas por agentes del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional eran explotadas, según la versión de la policía, sexualmente. El vocero de la policía, el coronel Frank Durán, manifestó que se pudo constatar que a las mujeres extranjeras se les retenían los documentos para que no pudieran moverse de ese lugar y las mantenían ya para hacer servicios sexuales. Veamos. Queríamos informar que en Higüey, nuestra Policía Nacional, a través del Departamento de Trata y Tráfico de Personas y el Ministerio Público, rescató este fin de semana a 25 mujeres obligadas a prostituirse en un establecimiento comercial, 21 de nacionalidad venezolana y 4 de dominicanas. Gracias a una labor de inteligencia pudo ser exitoso el rescate. Fueron arrestados 5 personas y se persigue activamente a los propietarios del establecimiento. Bien, esa es la información de la Policía Nacional de estas 25 mujeres rescatadas en Higüey por trata de personas. Ahí escuchamos la vocera de la policía en Higüey. Esta situación que se da a menudo realmente en diferentes países del mundo, no vamos a decir solo en la República Dominicana, pero en la República Dominicana se ha dado en ocasiones, según la versión de las, en este caso, el imputado o el acusado, las versiones es que no eran retenidas, sino que estaban voluntariamente. Pero vamos a darle seguimiento a este caso. En otra información policial, también miembros de la Policía Nacional activan la búsqueda del nombrado José María, alias El Nene, residente en el sector Guzmancito de esta ciudad. Este joven es buscado, bueno, tiene más bien ya un señor de 47 años de edad. Le cegó la vida a su concubina, Lady Miguelina Paredes Marte. Ella, también de 47 años de edad, residía en el mismo sector Guzmancito. Ella falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital público y a consecuencia de presentar herida punzo cortante en la fosa ilíaca o ílica izquierda y un shock hemorrágico por arma blanca, según diagnóstico médico, herida que le habría propinado su concubino
el conocido como El Nene. Esto fue en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar la versión policial de este nuevo hecho de feminicidio. Veamos. En una discusión, él le dio una puñalada. Pero yo estaba impuesto a discutir. Estaban impuestos, sí. ¿Dónde ocurrió esto? Eso fue en la entrada amiguita, llegando a ese triunfo. ¿Cómo a qué hora? A eso de las 8, casi las 9. ¿Cómo se enteraron ustedes de esto? Bueno, yo estaba ahí mismo en el caso de leche. ¿Perdón? Que estaba en el caso de leche. ¿Tú estabas en el caso de leche? Sí. ¿Qué se dice? ¿Qué tuviste? ¿Qué ocurrió? Estaba en la habitación, él le cayó atrás y le dio la puñalada. ¿Cómo se llamaba ella? Ladín Miguelito. ¿Qué edad tenía? 47 años. ¿Cuántas tocadas recibió ella? Una sola y fue mortal. ¿Cómo se llamaba ella? Milady Paredes. ¿A qué se dedicaba Milady? Ella era ama de casa. ¿Dónde ocurrió este hecho, señora? Anoche. ¿En dónde? A donde le llaman la entrada de Minguita. Que se entregue lo que esperamos, nada más, que se entregue. Que tenga en consideración que la persona que mató es la familia, una familia muy numerosa, y ahí le iría mejor que se entregue. A la familia que lo entreguen, por favor, que no lo dejen corriendo, porque es que si lo encuentran por ahí, no creo que va a correr con buen fin. Bueno, ahí escuchamos a la familia. Ella es una prima de la fallecida. Eso sucedió a las 10 de la noche de este domingo. Yo pido que se entregue a la expareja. Vamos a escuchar ahora a la policía que habla sobre este caso. También le pide al asesino que se entregue. Con la decisión del juez, ¿cómo tú calificas esta medida? Bueno, en cierto modo me siento satisfecha por las distintas medidas de coerción que fueron dictadas a los tres imputados que están. Bueno, miembros de la policía activan la búsqueda del nombrado José María, el Nene, quien reside en el sector Guzmancito, aquí en San Francisco de Macorís. Por el hecho de este, la noche de ayer le cegó la vida a su concubina. Hablamos de Ladi Miguelina Paredes Marte, de 47 años, quien residía en la dirección ya mencionada, la cual falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad a consecuencia de presentar herida punzopenetrante en fosa ilíaca según diagnóstico médico. Herida esta que se la ocasionó su concubino, José María alias el Nene, momento en que estos se encontraban en su residencia y sostuvieron una discusión, por lo que este le infirió una estocada ocasionándole la herida mortal, quien tan pronto cometió el hecho emprendió la huida, por lo que de inmediato miembros de esta dirección y en el noreste se trasladaron al lugar del hecho, donde allí fue recolectado encima de la cama un cuchillo ensangrentado de aproximadamente 10 pulgadas de largo, que según declaraciones del hijo de la hoy occisa, manifestó que esa fue el arma que utilizó el victimario para cometer el hecho. En cuanto al cadáver, se encuentra en la morgue aquí en San Francisco de Macorís para fines de autopsia. Este hecho ocurrió eso de las 10 de la noche de fecha de ayer, por lo que les exhortamos a José María alias el Nene a que se entregue, ya que la policía está tras su búsqueda para ser apresado y sometido a la acción de la justicia. Bueno, eso es lo que la policía pide. Según la Policía Nacional en San Francisco de Macorís, la familia está desconcertada con la muerte de esta mujer. Y la República Dominicana nuevamente se sigue sorprendiendo. No podemos perder este sentido del asombro, de la preocupación cuando hay feminicidios en nuestro país. Y lo que me da pena, lo que me preocupa, es que al final del año las autoridades solo cuentan los números. Tantas mujeres muertas por sus parejas o exparejas y seguimos preguntándonos. No hay nada que se pueda hacer. Las autoridades no pueden tener un sistema, un procedimiento que pueda disminuir de alguna manera. Porque si bien, como hemos dicho, no es culpa, los feminicidios no son culpa. Sin embargo, las autoridades, no es culpa de las autoridades, sin embargo, entendemos que las autoridades pueden disminuir orientando, llevando los procedimientos, porque en algunos casos,
En algunos casos, las víctimas llevan al imputado, llevan a su expareja, lo someten, lo denuncian de maltrato y el imputado sigue libre. Aquí debemos ya dejar de estar jugando con el sometimiento a la cárcel de una persona. Debemos de estar jugando a los niños, al policía y al ladrón, como se jugaba antes, que el niño agarraba al ladrón, el policía niño agarraba al ladrón niño, lo agarraba preso, lo detenía y ya, ¿qué pasaba? Así mismo se está jugando. Una persona que le quite la vida a otra no puede tener solamente 30 años preso. No puede ser, o sea, no puede salir a los 30 años, no debe salir a los 30 años libre. Y muchas veces no sale a los 30 años. O sea, yo quiero que las autoridades que están viendo este programa, que sabemos que son muchas, los diputados que están viendo, ya dejemos de jugar con la vida de las personas, o más bien con la muerte de las personas. Una persona que perdió la vida, su familia, por lo menos, debe tener a esa persona, si se le puede llamar, que le quita la vida a su familiar, debe estar satisfecho con que esa persona dure toda su vida detenido. Y quizás me escucho exagerando, pero es que nos hemos envuelto en este juego simple de niños, de que 20 años, hace unos años eran solo 20 años, y ahora solo 30 años. Una persona que le quita la vida a otra, de manera, de una manera preparada, con alevosía, acechanza y premeditación, no debe estar detenido 30 años. Es muy poco, porque ¿cuándo se le va a devolver la vida a esa persona? A los 30 años, a los 40 años, va a revivir esa persona, a los 50 años. ¡Nunca! Por lo tanto, una persona que con la premeditación, con la alevosía, con la acechanza, con la preparación de un homicidio, que vaya y mate a su mujer, a su exmujer, porque no quiso estar con él, no debe salir de la cárcel nunca. 50, 60 años mínimo. Pero estamos jugando. Estamos jugando. ¿Por qué estamos jugando con esto? Yo le voy a decir por qué. Quiero que presten atención. ¿Por qué la pena de cárcel aquí es tan poca? Porque los funcionarios corruptos tienen miedo de que si se aumenta, también se le aumente la cantidad de años a los corruptos. Y no se atreven a pedir que se aumenten. Ese es el motivo. Ese es el motivo por el que en la República Dominicana, una persona que le quite la vida a tres personas solamente dura 30 años. Una persona le puede quitar la vida a 20 personas en nuestro país, a menos que sea un atentado, podría durar quizás 40 años, en caso de que sea un atentado terrorista, por lo único, 40 años. Le quita la vida a 500 personas en el país, quizás estoy exagerando en el número, pero le puede quitar la vida a 20, a 30 personas en un lugar y dura solo 40 años. ¿Usted cree posible que las familias, las 20 familias, más los cientos de amigos y familiares de esas víctimas van a estar contentos porque le apliquen 40 años a un terrorista? ¿Usted cree que la familia del desgraciado Puerto Real, que le quitó la vida a su mujer y a los dos niños que no eran de él, a los tres que no eran ni siquiera de él, están contentos con que cuando se le conozca, porque todavía no se ha condenado todavía, cuando se le conozca, salga este hombre a los 30 años, a un violador que salga a los 20 años? No, ya debemos dejar de jugar al niño policía y al niño ladrón. Aquí se cometen demasiados crímenes, incluyendo la corrupción. Pero obviamente hay muchos funcionarios que no les conviene, porque si aumentan la pena ya de cárcel a los delincuentes en sentido general, los delincuentes corruptos también van a tener que aumentarle la pena y se preocupan por eso. Pero ya debemos dejar de jugar con el dolor de la familia que pierden a su familiar por un desgraciado que le quite la vida. Y sobre todo de esta manera, porque no quiere estar con él y le quite la vida. En otra información,
Vamos a, ya se conoció la medida de coerción, se le dictó 2 meses de prisión preventiva y garantía económica en un caso de 500,000 pesos en efectivo para Carmelo Tavares y 2 meses de prisión preventiva para Lidia Beatriz Adames Solano y Lenny Manuel Francisco Portorreal, 10,000 pesos a este último como garantía económica en efectivo por la agresión que entre ellos, según las investigaciones, según como se puede ver en las grabaciones, agredieran a la periodista del hermano canal CDN, Deyanira López. Vamos a escuchar a la misma Deyanira, que estuvo ingresada en un hospital en esta ciudad de Santiago y con un cuello, y tuvo realmente una reacción física que mucha gente ha hablado sin saber exactamente lo que ya pasó. Y si se puede, como se puede ver en el video, realmente se puede determinar que fue una agresión bastante fuerte. Vamos a ver el video. Adelante. Con la decisión del juez, ¿cómo tú calificas esta medida? Bueno, en cierto modo me siento satisfecha por las distintas medidas de coerción que le fueron dictadas a los 3 imputados que están detenidos en este momento. Y quiero aclarar que aquí no se busca dañar a nadie. Mi interés no es hacer daño a nadie, que le imponga una prisión por una o cual cosa, no. Mi interés es que a partir de ahora entonces se marque un antes y un después en la libertad de prensa, porque no es posible que durante todos estos años quienes hacemos un trabajo responsable, quienes trabajamos para la prensa, tanto camarógrafos, periodistas, todo el que se involucra en este ambiente, siga siendo maltratado por quien quiere. Eso no es posible. Con esto entonces se sienta un precedente y es importante que la población sepa que nosotros les damos un servicio. Nosotros nos debemos a la ciudadanía para cooperar en cada una de las necesidades que ellos tienen, y eso es lo que nosotros hacemos. Y en lugar de agredirnos entonces, que nuestro trabajo sea respetado, sea tomado en cuenta, porque eso es lo que nosotros hacemos, servir a la población. Bien, ahí escuchamos a Deyanira López, la agredida. Ahora vamos a escuchar al abogado de la periodista, al licenciado Ramón Gómez Burgos, quien da su opinión sobre esta medida de coerción y sobre el caso. Veamos. En el caso de Deyanira, ¿qué pasó con la medida de coerción impuesta? Fueron impuestas medidas de coerción a los 3 imputados. En el caso de Lady, una prisión preventiva de 2 meses. En el caso de Lenny, una fianza de 10,000 pesos y también presentación periódica y protección contra la víctima de Yanira. En el caso de Saori, 500,000 pesos en efectivo. Entendemos que es un precedente que se ha sentado en el día de hoy, ya que la magistrada estimó como principal causa para las medidas el hecho de dónde fue el lugar y la circunstancia. Un palacio de justicia debe ser un sitio sagrado, debe ser un sitio donde las personas se sientan seguras. Ahí podemos escuchar al abogado de la agredida. Ahora vamos a escuchar a uno de los abogados de uno de los imputados en este caso de la periodista de CDN, de Yanira López. En el caso de su representado, ¿qué pasó en la medida? Uno de los que yo represento le dieron una garantía económica de 10,000 pesos y a la otra joven le pidieron 2 meses de prisión, cosa que es un absurdo. ¿Son 2 meses o 3 meses? ¿Vale? 2 meses a la dama, ¿vale? 2 meses. Hay uno de 500,000 pesos en efectivo. Y uno de 500,000 pesos en efectivo, que es que dicen que tuvo una participación porque la juez entendió de que eso era el pedimento más idóneo. ¿Su nombre, licenciado? Abogado Isidro Hermoso. Bien, miembros del Colegio de Periodistas, del Colegio Dominicano de Periodistas, estuvieron en el Palacio de Justicia con cintas negras, algunos con cintas en la boca, en solicitud de respeto, exigencia de respeto al trabajo periodístico en la República Dominicana, respecto a este caso de agresión en contra de la licenciada Deyanira López. La reciente agresión a la periodista Deyanira López, reportera de CDN, Canal 37,
mientras realizaba cobertura a un caso de asesino en el Palacio de Justicia Federico Álvarez de Santiago. Muestra la alta vulnerabilidad del recinto de justicia y a la vez la falta de garantías mínimas para el acceso de los medios de comunicación a las fuentes de información pública. La ferocidad del ataque perpetrado contra la compañera de Yanira López es una grave ofensa a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico honesto que solo procura informar a la sociedad. Si lo ocurrido en un pasillo del Palacio de Justicia de Santiago no recibe un castigo ejemplar, cualquier persona se sentirá en el derecho de agredir a quienes salen diariamente a procurar la noticia. Adicionalmente, denunciamos la inseguridad interna del Palacio de Justicia de Santiago, entre otros tribunales del país, donde no solo los periodistas han padecido situaciones de agresión, sino que la desprotección alcanza a los parientes de las víctimas. Bueno, ese fue el llamado del Colegio Dominicano de Periodistas, quien luego de esta situación se hace esta alerta en solicitud de respeto al trabajo periodístico. Y hay que tener cuidado porque he escuchado muchas personas con desconocimiento, quizás con ignorancia, quizás con poco sentido humano, hablar en contra de la periodista Deyanira López. Y entendemos que el respeto al periodista, todos los ciudadanos deben pedirlo, porque las informaciones, la mayoría de las informaciones, salen porque un periodista hace el trabajo, porque un periodista se arriesga a buscar las noticias, porque un periodista está ahí buscando de la manera como sea posible, con el respeto que se merece, y ahí todo el mundo, hay que recordar que todo el mundo estaba empujando, tanto periodistas, camarógrafos, familiares, amigos, policías, víctimas, imputados, estaba todo el mundo ahí. Pero lamentablemente una mujer, de manera desesperada, familia del imputado, que pensó que no lo iban a detener nunca, aparentemente, arremetió en contra de una mujer también, porque obviamente no lo iba a hacer en contra de un hombre. O sea, definitivamente esto es agresión. Y sobre todo debemos reflexionar en contra de una agresión. No defendiendo a nadie, sino reflexionar en contra de una agresión que se hizo en contra de una persona. Y esta persona estaba tratando de llevar a la luz un caso que tiene más de un mes, que familiares del fallecido piden, que tienen pidiendo desde hace más de un mes que se resuelva este caso. Y estamos tratando como periodistas de llevarlo a la luz, pero familiares del imputado, familiares de este hombre que lo llevan detenido, por una razón u otra, y sabemos que no quiere que esto se lleve a la luz, no quiere que presenten a este familiar que pensaban que no lo iban a detener porque ya había pasado un mes y varios días. Entonces debemos reaccionar como ciudadanos y como personas. Y también en defensa de un ser humano, sobre todo de una mujer que fue agredida por otra mujer. Esto yo estoy totalmente seguro que Deyanira López no quería que pasara. Yo estoy plenamente seguro que ella no quería que pasara. Ella no se buscó esto, pero hay personas que tienen un nivel de ignorancia, un nivel de inhumanidad grande y tremendo. Esto definitivamente lo provocó una persona y esto fue lo que se ganó. Prisión preventiva y este proceso muy lamentable para la periodista, muy lamentable para los amigos, los compañeros, los colegas y los familiares. Vamos a una pausa. En breve continuamos con más de Noticias al Punto. Quédense con nosotros.